¿Qué tal, amigos televidentes? Iniciamos una hora de información para todos ustedes. Hoy lunes 16 de octubre del 2017. Como siempre, les saludamos con mucho gusto. Maribel Montenegro, Danilo Abando Estrella y su servidor, Oscar Pineda. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Oscar Pineda, Maribel Montenegro, amigos y amigas televidentes. Gracias por informarse con Acción 10. Maribel Montenegro da inicio. Cinco sujetos fuertemente armados llegaron a una humilde vivienda en la comunidad El Barías número 1 en Huaslala, donde acribillaron a balazo a cuatro personas. La policía está investigando este crimen para lograr la captura de los criminales. Eduardo Montenegro Chavarrí estuvo en el lugar y este es su reporte. El asesinato de cuatro personas ha conmocionado a todo el país. Este hecho ocurrió en la comunidad El Barial número 1 en Ciudad de Huaslala. Fue asesinada la señora Guillermina Jarquín Ortega, dueña de la vivienda, y viuda, ya que hace un año fue asesinado su esposo. En este mismo lugar fue acribillado a balazo Melkin García González, de 20 años, quien se encontraba en la casa la tarde de ayer. Este era sobrino de doña Guillermina. Además, es asesinado Santos María Jarquín Bermúdez, de 34 años. Este fallece junto a Valerio Chavarría Navarrete, de 50 años. ¿De dónde? De ahí, la Dalia. ¿De ahí, la Dalia? Sí. Ah, él andaba trabajando aquí. ¿Él trabaja aquí? Sí, trabaja aquí. Ah, ¿es primo hermano? Sí. ¿Qué, cuénteme, qué cree usted que pasó? ¿Cuál es, qué sabe usted de su situación? Yo casi no sé nada. O sea, no. ¿Usted solo viene nada más a retirar el cuerpo? Sí, solamente a retirar. ¿Solo usted viene? Sí, un hermano mío, otro hermano mío. Unos cinco elementos armados llegaron a la vivienda a eso de las 6 de la tarde a realizar la masacre. Esperaron hasta las 12 de la medianoche. Esto con el fin de que el resto de la familia llegara y asesinarlos. En este caso, por lo menos estos sujetos se retrataron. Nos dicen que han tenido problemas más antes, o sea, con caso de terreno, ¿cómo es que se hace? Sí, eso ha venido. Y, o sea, de ahí, entonces, o sea, de ahí de perdizo. Sí, venido eso, entonces ellos siguen con eso. ¿Sí? Pero alguna vez quizás no sabe si a ella la vinieron a amenazar, a la casa, o decirle algo, ¿no? No, más antes no. No. No, o sea, ¿desde cuándo, más o menos hace cuándo inició este problema? ¿No está entrando? Sí, como dos años. En la vivienda se encontraban dos niños junto a un anciano de 70 años. A estos les perdonaron la vida. La policía y el ejército dan persecución a los involucrados en esta masacre, aunque todavía no hay detenidos. Con la colaboración de Canal 3 Noti Huaslala, les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Gravemente herido resultó un hombre de 33 años después de ser atropellado por un taxi en el sector de los semáforos del Memorial Sandino. El lesionado iba en compañía de varios amigos, quienes regresaban de una gallera en completo estado de ebriedad. Los detalles con Ronald Rodríguez Solís. De los semáforos del Memorial Sandino, una cuadra abajo, el ciudadano Ariel José Gaitán, de 33 años, fue brutalmente atropellado por un taxi conducido por Carlos Ramírez Obando. El estado del hombre era delicado, presentaba trauma craneal y una herida en uno de sus brazos. Al momento del accidente, la víctima iba en compañía de sus amigos, quienes en aparente estado de ebriedad regresaban de una gallera en el sector de la comarca San Isidro de Bola. Él venía aquí, veníamos de la gallera de Los Cachos, obviamente donde estábamos ahí, él se cruzó para acá, el taxero de pronto venía a alta velocidad y boom, le impactó y él cayó aquí. Como ¿venía tomado él cruzando la... Sí, él venía tomado, pero el taxero se quiso dar a la fuga y nosotros lo capturamos allá. Le quitamos la llave y lo capturamos. El taxero estaba oponiéndose, pero le quitamos la llave y él quedó allá. ¿Ya me entendés? ¿Con la ayuda de quién lograron detener? Con nosotros, brother, que andamos nosotros. Lo corrimos y lo agarramos allá porque un carro se le cruzó adelante a él, que fue lo que lo ayudó a que él se parqueara ahí. Aunque algunos decían que el taxista intentó darse a la fuga, este aseguró lo contrario. Dijo que de quien huía era del grupito que acompañaba al lesionado porque amenazaban con matarlo. Venía circulando de abajo hacia arriba, ¿verdad? Estaban ahí unos señores pidiéndole la carrera a un taxero. Entonces yo vengo sobre esta vía, pues, porque no tengo ninguna intención de detenerme. Cuando el muchacho se levantó y se me tiró.
Ya, no sé cuáles serían sus razones, pues. Pero él se me tiró. ¿Qué tan cierto es que intentó darse la fuga? No, para nada. Yo, como ellos salieron en carrera, yo me quise detener. Pero me fui a detener hasta donde yo me podía sentir seguro. Ya, y sin embargo, hasta donde me detuve, me llegaron a agredir. Y estaban pidiendo hasta una pistola para matarme ahí. José Ariel, quien es habitante de la comarca Jocote Dulce, fue trasladado en el menor tiempo posible hacia el hospital de referencia Antonio Lenín Fonseca para ser atendido por los doctores, donde al cierre de esta nota su estado aún era reservado. El taxista fue detenido y llevado al distrito correspondiente a espera de los resultados de las investigaciones que brinden los agentes de tránsito. Omar Alejandro Navarro, de 41 años, sufrió una fractura expuesta en el miembro inferior derecho tras pasar la llanta trasera de un carro que se desplazaba en el kilómetro 17 de la carretera Jiloa. Según el conductor del auto, Edson Fitorio, de 31 años, el hombre se le cruzó en el camino en completo estado de ebriedad y aunque intentó esquivarlo, se le fue imposible. Sí, lo que pasa es que yo voy para mi casa, pues, y él anda tomado. Y él se cruza la línea amarilla, se cruza para acá, pero después él se regresa. Yo traté de esquivarlo, pero le pasó la llanta encima. Yo iba despacio, pues, porque ni frenazo tengo, porque yo frené, pero lastimosamente iba el pie del hombre ahí. Él va tomado. De hecho, él va tomado. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense a cargo de Yader Salazar para atender la emergencia y remitirlo hacia el hospital más cercano, a Navarro. Es una fractura expuesta a nivel del tercio distal de la tibia del peroné. Vamos a trasladarlo a Antonio Lenín Fonseca, es que la condición del miembro es bastante delicada. El agente de tránsito que llegó al lugar se encargaría de investigar si fue imprudencia peatonal o responsabilidad del conductor del auto. El aparente estado de ebriedad y exceso de velocidad en que se desplazaba el conductor de este carro, identificado como Milton Hudson, de 42 años, provocó que perdiera el control del vehículo y terminara estrellándose en el portón de una vivienda ubicada de los rieles de Sabana Grande, dos cuadras abajo. Producto del impacto, el hombre sufrió múltiples heridas en la cabeza y por la falta de ambulancia en el lugar fue trasladado en una patrulla al hospital alemán nicaragüense. Cuando yo veo, le siento el colazo y lo que él hizo... Yo lo que hice fue arriarme para el lado del cauce. Y lo miró que pasó arriado. Cuando le miré, el colazo que dio vuelta el carro aquí y pum, se vino a embrocar aquí. Y se mató el hombre. Y ahí me paré, auxiliarle, nomás venían, gracias a Dios, la patrulla, pues, detrás y ya vieron todo el frenazo problema. Fue lo que hizo que girara. El frenazo que pegó ahí, o no sé si es que se le fue la dirección a él y él vino... Al dar vuelta aquí y se fue a pegar al portón. La propietaria de la vivienda, doña Maritza Escorcio, aseguró que al momento que escuchó el impacto pensó lo peor, ya que sus nietos duermen en el cuarto cercano al portón. Afortunadamente, el problema es que yo en aquí nomás duermen mis nietos. Imagínate vos si este hombre ha pasado aquí. Solamente eso, solo escuchamos el gran ruido. Y yo alquilo aquí, ahora no sé. Don Hudson tendrá que responder por los daños ocasionados. Su vehículo fue llevado al distrito correspondiente. En el sector de los semáforos de la 27 de mayo, un motociclista identificado como Harvin Cuadra, de 28 años, sufrió golpes en su cuerpo tras estrellarse contra una camioneta que estaba estacionada. Nosotros estábamos durmiendo cuando escuchamos un impacto afuera del local y salimos. Pensé que lo había atropellado otra persona y él venía en contra de la vía y pegó contra mi vehículo. Salió como prácticamente al semáforo a dar, se despertó y... Y hasta ahí, no sabemos nada más, no anda licencia, no anda placa, no anda nada. Miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos se encargaron de trasladar al paciente al hospital Antonio Lenín Fonseca. Paciente estable, hay que descartar posible fractura, trauma, más que todo, porque hay movilidad, como pudieron ver, de la pierna izquierda y escoriaciones, lo que es el área facial. Al Lenín Fonseca para que sea valorado por los médicos de turno. En una calle del barrio del 19 de julio fue detenido y atado de pies y manos Rodolfo Gaitán, de 32 años, tras ser señalado de lanzar piedras a una vivienda propiedad de Giovanni Orozco, de 32 años, y en el momento que intentó calmar al sujeto, este lo mordió. Y otro que fue ex de mi sobrina, vinieron a agredirnos, ellos andan tomados, cada vez y cuando yo les agarro así de lo mismo. Pero todo empezó porque yo tengo un inquilino, ellos lo agarraron y lo golpearon al inquilino. Todo empezó ahí, yo le dije, contrólense, y de ahí vino todo el problema. Estaba lanzando piedras. Sí.
El afectado aseguró que no es la primera vez que el sujeto llega a su casa improsulto, por lo que esta vez decidió llamar a las autoridades policiales para que lo detuvieran y así interponer una formal denuncia. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Un joven de 16 años murió al recibir una puñalada a manos de uno de 19 años de edad durante un pleito en una de las calles del barrio El Calvario en la ciudad de Masaya. Más detalles con Martín Orozco. Con una estocada de arma blanca fue privado de la vida David Eliezer Orozco Guardado, de 16 años, por parte de los sujetos Luis Fernando Pérez Martínez, de 19 años, autor del delito, así como Héctor Manuel Herrera, de 15 años, como coautor y quien le provocara lesiones graves al hoyo occiso. Según familiares de la víctima, el joven, quien andaba en estado de ebriedad en horas tempranas, ya había tenido una riña con los sujetos. Minutos después decidió por ir a dormir a casa, regresando después donde su victimario, únicamente a que le dieran la estocada en la parte del tórax, siendo trasladado con vida en un vehículo particular y falleciendo en el camino al hospital. El asesino y el hijo de la mujer, que fueron los que los golpearon, ya están detenidos, gracias a Dios. Anoche mismo se agarraron y ya están detenidos, pero la mujer anda libre. La mujer que fue, o sea, ella fue la causante de todo. Porque ella fue la que llamó al hombre para que lo matara al chaval. Brenda. Pues Brenda se llama la mujer. ¿Quién sabe, madre? Eso no lo sabemos porque nosotros estamos en la casa y ya nosotros lo vinieron a avisar que a él lo estaban golpeando y entonces ya yo con mi esposo lo dejamos ir y ya tres veces lo golpearon. Y ya, o sea, las tres veces cuando ya lo mataron a él. ¿Para qué? La policía actuó eficazmente porque ya lo detenimos a los tres. Pero si la jueza y el juzgado no lo juzga como se debe ser. Aquí dice que muere hierro, muere hierro. Mi nombre es Richard Antonio Orozco Guardado. El fallecido procreó con su pareja una niña, quien hoy queda en la orfandad. Este hecho sucedió en el barrio El Calvario de la ciudad de Masaya. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco. Ahora nuestra periodista Suyen Mendoza nos preparó las noticias más relevantes enviadas a nuestra línea en WhatsApp. Vean. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Ahora es hora, ¿no? Vamos, llevémoslo, llevémoslo una sola vez, hombre. Llevémoslo. De manera trágica falleció el conductor de una rastra y su acompañante resulta gravemente herido, por lo que fue llevado al hospital más cercano en estado reservado. Las víctimas se dirigían al municipio del Jicaral, en el departamento de León. Según testigos, el conductor aparentemente venía a exceso de velocidad, perdiendo el control y acabando al fondo de un barranco, ocasionando este terrible accidente y dejando sin energía eléctrica a toda la comunidad, cuando este se llevó un poste de tendido eléctrico. Aparentes desperfectos mecánicos en el automotor fue la causa de este accidente de tránsito, en donde resultó con serias lesiones en su pierna izquierda la señora Tomasa Moreno. El incidente ocurrió en el municipio de Cébaco, carretera Matagalpa, kilómetro 104. Informantes WhatsApp afirman que el suceso ocurre cuando al camión en marcha se le desprendiera una de las llantas delanteras de manera repentina, impactando a una caponera y luego a la señora Moreno, quien fue la más afectada. La víctima fue auxiliada por miembros de la Dirección General de Bomberos. El mal estado de los caminos y la sobrecarga que aparentemente llevaba esta unidad de transportes que conduce al municipio de Rosita provocó que este autobús quedara atascado cuando se dirigía a la comunidad de Cucalaya.
Reporteros WhatsApp afirman que la pericia del conductor de la unidad escapó de caer a un abismo y es por ello piden a la municipalidad les repare el camino, ya que temen que en el lugar ocurra una tragedia. 4 días tiene de estar en mal estado este tubo de agua potable ubicado en la comarca Cedro Galán, carretera Vieja a León, 2 kilómetros al sur, 200 varas abajo. Habitantes aducen que el agua se está desperdiciando y la empresa correspondiente aún no se presenta al lugar. Ellos piden pronta respuesta, ya que en otros sectores no se cuenta con este vital líquido. Estaba pegando, yo te estoy viendo, por eso te estoy diciendo. Ese animalito va a morir. No, mira cómo anda allí, mira. Mira la pata, mira aquí cómo anda la trompa. Pobladores indignados hacen público este video en donde este caballo quedó inconsciente luego de supuestamente recibir maltrato por parte de su dueño en una de las calles del reparto Villa Canadá en la capital. Habitantes afirmaron que el dueño del equino daba golpes fuertes, ocasionando que el pobre animal quedara en ese estado. Pedimos a los dueños de este tipo de animales tomar conciencia, ya que ellos son parte fundamental de su economía. Para Acción 10, Suyen Mendoza. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. A continuación tenemos servicio social. Desde el 14 de octubre desapareció Marcia Pavón Valdivia, de 14 años, se la pueden ver en pantalla. Su familia está preocupada porque dejó a su hijo de 4 meses. Sus padres y sus abuelos están desesperados al no poder saber nada de ella. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 8263-5511 o bien al 8398-1111 con Jaime Pavón. De esta manera hacemos una breve pausa comercial, no le cambie y ya regresamos. Continuamos con más noticias. 75 personas detenidas por diferentes delitos en la semana del 9 al 15 de octubre son los datos que forman parte del informe brindado por la Policía Nacional del Plan de Seguridad que ejecuta. Claudia Rivas nos informa. 28 de 75 detenidos durante la semana pasada a nivel nacional es por robo con intimidación. En el complejo Faustino Ruiz presentaron este lunes una parte de estos sujetos que presuntamente se dedicaban a este delito, así como las evidencias ocupadas, 4 motocicletas, armas blancas, armas de fuego y hasta cascos que usaban. 19 por robo con intimidación, 3 que cometían delito bajo la modalidad de arma de fuego y 16 con la modalidad de arma blanca. 9 circulados capturados, de ellos 1 por homicidio y 8 personas por robos con intimidación. 2 detenidos por robos con intimidación en el distrito 1 bajo la modalidad de arma de fuego y también a bordo de motocicleta. Héctor Torres, Cristian Arreaza, detenidos por robos con intimidación con arma de fuego a bordo de mototaxi, distrito 5 de Managua, detenido Israel Espinosa y la evidencia una mototaxi ocupada. Bajo la modalidad de arma blanca, en la ciudad de Managua, Carlos Quiroz, José Carbonel, Pablo Ocón, William Sánchez, Giovanni Flores, Arnoldo Espinosa, Giovanni Silva, Mauricio Moraga. La jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional además informó sobre los resultados en la lucha contra la droga del 9 al 15 de octubre. 3 abastecedores de droga, 44 expendedores de droga, detenidos por abastecedores de droga en el distrito 2 de policía en Managua, Yasser Vanegas, Josué Hernández, Sams Cruz. El informe también refleja 5 libras de marihuana ocupada. Claudia Rivas, Acción 10. Familiares del comerciante del mercado Iván Montenegro, secuestrado desde el pasado 4 de septiembre, niegan que su familiar haya aparecido en una gallera. Asimismo, pide a la Policía Nacional que les brinde información sobre las investigaciones del caso. María Esther Ordóñez nos amplía.
Familiares del comerciante Dermis Olvarro Valdelomar, de 48 años, desaparecido desde hace más de un mes, negaron ante nuestras cámaras que el hombre haya aparecido este domingo. Ellos mismos llegaron a varios lugares en Tipitapa y a otros sectores en busca del comerciante. Porque nosotros ya fuimos a verificar a todos los lugares y nosotros no hemos encontrado nada. Fuimos a la gallera, fuimos al rodeo ahí donde están montando toros, fuimos carretera Masaya, anduvimos por todo Tipitapa y ahí no hay nada. Porque nosotros nos hemos movilizado 4 vehículos con todos mis hermanos, trabajadores de Dervin, de mi hermano, amigos, ¿verdad? Y otros familiares, y nosotros no hemos encontrado nada. Los familiares, preocupados por no saber del paradero del hombre, aducen estar indignados porque ni la policía les da información. Autoridades policiales todavía no se han pronunciado, en ningún momento nos han dicho nada sobre mi hermano. Nosotros estamos todavía con el cassette en blanco, como dicen, porque ellos no nos han informado nada a ninguno de los familiares. Ya. O sea que como que no sé cuál es el temor que tienen ellos para darnos información a todos, si nosotros tenemos todo el derecho como familia, como hermanos. A la familia incluso les han solicitado a las autoridades policiales que cambien de abogado. Más bien hay un problema, los señores estos de auxilio judicial y especialmente el comisionado mayor Serrano, creo que es, se porta en una actitud charlatana y burlesca. Han tomado como un revanchismo con uno, como una actitud de bloqueo, de condicionar, de que me quiten a mí. Eso lo han dicho. E incluso sugieren y le dicen a otras autoridades, convenzan a la familia para que quiten a Urbina. No se trata de quitar a Urbina, se trata de más bien sumar y que todos coadyuvemos en la búsqueda de este señor, a encontrar a este señor. Ellos aseguran que de momento no se han comunicado pidiendo recompensa por el hombre dueño de una distribuidora en el mercado Iván Montenegro, que desapareció el pasado 4 de septiembre y su camioneta fue encontrada en el crucero. María Esther Ordóñez, Acción. Continuamos con más informaciones. El Partido Conservador capacitó este fin de semana a 100 multiplicadores que estarán trabajando de la mano con los fiscales. Geraldine Domínguez nos amplía. A 2 semanas y media de concluir la campaña electoral de las elecciones municipales, el Partido Conservador capacitó este fin de semana a 100 multiplicadores que estarán adiestrando a los fiscales de las juntas receptoras de votos de los 153 municipios. Multiplicadores. Es decir, cada una de estas personas tiene la capacidad de capacitar 100 fiscales en su territorio, ¿verdad? De manera tal que estamos capacitando un grupo de aproximadamente 100 multiplicadores, un poco más, como 105. Ellos regresan a sus territorios y, como repito, tienen la capacidad de capacitar hasta 100 fiscales cada uno perfectamente bien y en tiempo para que estén todos listos cuando estén las credenciales fuera, que son unos 10 días antes de la elección. Así que está. Para el Partido Conservador, la participación que tendrá la OEA como observador de las elecciones representará seguridad para que el voto se realice cívicamente. Nosotros estamos muy convencidos que en esta elección se va a respetar la voluntad popular, no solo por los fiscales que tenemos, que están cada vez más preparados y que están más decididos a defender el voto del ciudadano, sino porque la OEA va a emitir luego un informe que va a tener una trascendencia no usual debido a la situación posible de sanciones económicas que el país puede recibir. Y si el informe de la OEA es favorable en el sentido que se ha respetado la voluntad popular y la elección es exitosa, eso nos va a poder proteger de alguna manera contra esas sanciones o viceversa. Tantos concejales como candidatos a alcaldes de este partido en diferentes municipios manifestaron como positiva la aceptación de la propuesta municipal del partido. Seguido de las capacitaciones, el Partido Conservador realizará encuentros fraternos de los coordinadores de fiscales, esta vez acompañados por los candidatos a alcalde y vicealcaldesa en el Distrito 5. Bueno, es bastante grande el reto que tenemos, más que soy una persona, como vos decís, joven. De hecho, creo que soy la única joven que va en todas las fórmulas dentro de la elección en este momento. Y realmente ha sido ameno
el trato que hemos tenido de la población, de la ciudadanía, aún del, más de los jóvenes que se miran representados por mi persona en esta contienda electoral. Antes de entrar en el silencio electoral, el Partido Conservador continuará realizando recorridos por zonas pendientes de Managua para continuar planteando su estrategia de campaña. Bueno, nos falta todavía una caravana multitudinaria, también seguir recorriendo los barrios, caminando, hablando con las familias, casa a casa, explicándote el plan ABC que nosotros estamos promoviendo. Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldine Domínguez. Aún se desconocen los motivos que tuvo un hombre de 47 años al intentar quitarse la vida realizándose un corte en la garganta en un barrio de la ciudad de Granada. Veamos esta y otras noticias con Roberto Collado. Por razones aún desconocidas, un hombre de 47 años de edad, identificado como José Lanuza, intentó quitarse la vida al realizarse una cortadura en el cuello con una gilet en la avenida María Auxiliadora de la Gran Sultana. Los vecinos, al observar al hombre cómo se desangraba, dieron aviso a las instituciones de emergencia, mismas que llegaron al lugar para atender y trasladar a Lanuza al hospital Amistad Japón. Nos llamaron de que había un señor, ¿no?, que se había cortado el cuello, ¿no? Cuando venimos nos encontramos que había sido una herida importante producto de una gilet. No es muy profunda, tiene como alrededor de 3 centímetros de profundidad, solo fue piel. Lo vamos a llevar al hospital para que le hagan puntos de aproximación. A ceniza se redujo una cocina de un hotel de la Gran Sultana, cuando unos cables del sistema eléctrico provocaran un cortocircuito originando que las llamas se propagaran en este lugar. 2 cisternas y 7 miembros de la Dirección General de Bomberos fueron los que trabajaron arduamente para evitar una desgracia. El comandante Roberto Lanzas destacó que gracias al rápido actuar de los trabajadores fue que se pudo autoevacuar y mantener las llamas en un solo lugar. Para toda la población le recomendamos desconectar los artículos eléctricos. Si ya no lo están usando como licuadora, como plancha, como abanico, microondas, pues si ya no lo están utilizando, desconectarlo, porque eso puede sufrir un recalentamiento y originarse un incendio. Hasta el momento se desconoce a cuánto asciende las pérdidas materiales. Buscamos conversar con los encargados de este negocio, pero fue negado el acceso a los medios de comunicación. Informó para Acción 10, Roberto Collado Urbina. La policía de San Rafael del Sur detuvo a una mujer de 21 años, quien en compañía de 2 menores de edad sustrajo de un supermercado varios artículos. La señalada fue detenida cuando se disponía a abordar un bus de regreso a Managua. Veamos esta y otras noticias a cargo de nuestros corresponsales. La joven Lady Abigail Rodríguez, de 21 años de edad, residente en el barrio Camilo Ortega de la ciudad de Managua, viajó a San Rafael del Sur en compañía de su hijita de 3 años y una amiga de 13, pero no a visitar a ningún familiar ni realizar alguna gestión o actividad normal, sino que al parecer ya había planificado cometer acciones ilícitas en el supermercado Palí de este municipio, donde entró como una cliente, pero ya lista, con un tallador, una camiseta y un chaquetín, sustrajo desodorantes y champú, y al salir lo fue a depositar en una bolsa negra a media cuadra del establecimiento comercial. Lo dejó con una amiga menor de edad. Seguidamente regresó al súper y realizó la misma actividad ilegal, pero al regresar y tomar la bolsa se le rompió y cayeron al suelo todos los productos, lo que fue observado por un ciudadano, lo que le pareció sospechoso, y dio aviso a la policía, que de inmediato se movilizó y, demostrando eficiencia, la detuvieron a varias cuadras cuando se dirigía a buscar cómo abordar un bus de regreso a su casa en el barrio Camilo Ortega de Managua. Además de una parte de los productos de uso personal en la bolsa negra, aún llevaba otra parte de los mismos en el tallador. Todo lo sustraído está valorado en más de 5.000 córdobas. Tratamos de obtener la versión de Lady Abigail Rodríguez, pero se negó. ¿Cuál es tu versión sobre esta acusación que te hacen de que vos cometiste un robo en el Palí? ¿Qué tenés que decir? En Acción 10, Eric Hurtado Urbina.
La policía de Moyogalpa, en la isla de Ometepe, capturó a un sujeto que sustrajo una bolsa en uno de los ferries. La sorpresa que se llevaría fue al momento de abrir la maleta y ver que en su contenido había material de propaganda y capacitación del partido PLC. Un delincuente, un ladrón, se montó primeramente en una de las embarcaciones de madera como es la Santa Marta y se robó una maleta de ropa, uno de los marinos. Posteriormente en la tarde abordó el barco de las 2:30 en San Jorge y llegando a Moyogalpa se robó una bolsa de camisa perteneciente del partido PLC. Eran camisas de propaganda política. El malhechor fue monitoreado en todo momento por las cámaras de seguridad del ferry Ometepe. Al parecer le atrae mucho la ropa, ya que en otra embarcación, con el método de engaño, sustrajo una paca de ropa americana. Me gustó que doña María, que ahorita que habla con ella, bueno, perdón, en mi taxi me dice. No, nego, no puede llevar nada porque anda haciendo otro mandado y ella vuelve, nego. Yo no puedo entregar nada. Y me puse a hacer el trabajo que estábamos haciendo y al ratito cuando miré no estaba el saco. Pues se llevó robada la paca. Sí. Ahora el sujeto enfrentará cargos por hurto y también se le aplicará la ley electoral. En la isla de Ometepe, para Acción 10, les informó Álvaro Álvarez. Un incendio arrasó con la humilde vivienda de doña Petrona del Socorro Rodríguez, quien al momento del hecho no se encontraba en el lugar. Según vecino, en cuestión de segundos, las llamas arrasaron con todo lo que encontraron a su paso y no les dio tiempo a salvar nada. Pero no pudimos hacer nada. Pues no se nos fue empezó el tanque, porque el tanque estaba aparte de una partecita y lo que logramos es sacarlo para que no hubiera más tragedia. Pues, pero esta señora, pues lo que necesita es que la ayude, porque ella completamente quedó, digamos, en la calle. Familia de pocos recursos, no tiene comodidades. Les pedimos que nos ayude a esta familia que estamos ahora apoyándolo a ella. Miembros de la Dirección General de Bomberos de La Nada, en conjunto con los bomberos de Masaya, se presentaron al lugar a tratar de sofocar el incendio, pero ya era demasiado tarde, pues el material con que estaba hecha la vivienda era a base de madera, por lo que de inmediato las llamas se propagaron, determinando como causa principal el recalentamiento de conductor de energía eléctrica. La infraestructura era bastante material inflamable que rápidamente se propagó, ¿verdad? No se pudo hacer nada. Las pérdidas son totales en la vivienda. El origen, un cortocircuito, conductores inadecuados sobre un recalentamiento con conductores duples que tenían en la vivienda. Pérdidas económicas en esta familia compuesta por 6 miembros son muchas, por lo que solicitan al buen corazón de la población a que se les brinde una ayuda. Ellos habitan de la entrada al Valle de la Laguna, 1 kilómetro al sur. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya, informó para Acción 10, Martín Orozco. Dos activistas del Partido Liberal Constitucionalista PLC, entre ellos la candidata a alcaldesa por el municipio de Estelí, Verónica Udiel, y un ciudadano particular resultaron lesionados al ser atropellados por un vehículo que estaba estacionado, pero que fue impactado en la parte de atrás por otro carro que circulaba a toda velocidad. Estoy llevando unas personas que estaban poniendo propaganda del PLC. ¿Eran activistas? Eran activistas del Partido Liberal. ¿Iban lesionados? Iban lesionados, iban 3 lesionados. 2 mujeres y un señor. Venía a alta velocidad. Nos unimos todo el grupo porque andamos de cuadra en cuadra, pero de repente siento un impacto y me corro y me tiro a la pared, pero cuando yo me tiro a la pared, el señor viene saliendo y el carro gris impacta al señor porque el carro celeste le pegó atrás. El hecho ocurrió cerca del instituto conocido como Germán Meiner en el barrio José Santos Celaya en la ciudad de Estelí, cuando los simpatizantes liberales distribuían volantes y realizaban visitas casa a casa como parte de la campaña política de su partido. Él iba a hacer el giro a la derecha y yo para esquivarlo. Doble aquí me quedé. Los lesionados no iban en el carro entonces. No, los lesionados estaban aquí en la esquina. Los lesionados fueron atendidos por miembros de la Dirección General de Bomberos y luego llevados hacia el Hospital San Juan de Dios de la localidad en condición estable, mientras tanto que agentes policiales detenían posteriormente al conductor para efectos de investigación. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Los nicaragüenses cuentan con una nueva tienda de conveniencia al viajar al occidente del país. Se trata de la nueva tienda Pronto, ubicada en la entrada del departamento de Chinandega. Katia Reyes nos cuenta más. La estación de servicio Uno Los Encuentros ya tiene su tienda de conveniencia Pronto,
Este es el nuevo concepto de tienda ubicada en la entrada a la ciudad, donde encontrará artículos y alimentos de alta calidad. Francis Rodríguez, coordinadora de marca Uno Nicaragua, se refirió al novedoso establecimiento. Ya está abierta para que puedan venir a conocerla y esperamos que sea del agrado y traemos los productos tan característicos que nos han hecho famosos en Managua. Entonces tenemos Monster Dog, vas a encontrar pan fresco, café 100% nicaragüense, calentito para llevar, tenemos también productos fríos, así que yo creo que es un buen punto de encuentro, así como se llama Pronto los Encuentros aquí en Chinandega, para que pasen y puedan disfrutar de un espacio tranquilo. Luz Regina Martínez, jefa de operaciones, informó acerca de los sitios donde hay tiendas Pronto, las que lideran en este tipo de servicios. Y a nivel de la región, es la número 70, estamos presentes en Honduras, El Salvador y Nicaragua. Tenemos un formato 24 horas que buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Tráfico es personas que necesitan abastecerse de combustible, pero que en el camino van a requerir comprar algo de tomar, algo de comer y para hacer más cómoda su tránsito hacia su lugar de destino. Entonces yo creo que sí es la combinación perfecta. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Así quedó inaugurado un establecimiento que recibirá a los chinandeganos y sus visitantes en un ambiente amplio, moderno y acogedor. Para Acción 10, Katia Reyes. Vamos a cambiar completamente de tema. Tenemos una nota de duelo. La señora Rosa Inesilia Dávila Pérez falleció. Se le comunica a sus amigos y familiares que su vela se llevará a cabo el día de hoy en el barrio Ariel Darce, de la esquina sur de La Normal, 2 cuadras y media al sur. Su entierro mañana martes a las 4 de la tarde en Jardines del Recuerdo. La familia doliente agradece sus muestras de afecto. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Continuamos con más de Acción 10. Me encuentro muy bien acompañado con el feliz ganador de la promoción de Movistar y Canal 10, Walter Danilo Ruiz. 5.000 Córdoba se llevó. Muchísimas felicidades. ¿Cómo te sentís? Contame. Muy contento, muy alegre de estar aquí en Canal 10. ¿Qué fue lo que tuviste que hacer? Enviar la palabra sí al 8500. ¿Una invitación a nuestros amigos televidentes? Sí, que sigan participando, que como ven aquí, una muestra de que realmente la promoción sí premia y que participen. Muchísimas felicidades. Para esa noche la promoción de Movistar y Canal 10 tiene para usted 15.000 Córdobas, un espectacular televisor y por supuesto una motocicleta. Lo único que tiene que hacer es enviar sí al 8500. Continuamos con más noticias. Oscar Pineda. Muchísimas gracias, Daniel Obando Estrella. A continuación les dejamos las noticias más relevantes registradas este fin de semana. Las dos personas que viajaban en la motocicleta se llevaron la peor parte al resultar con lesiones en todo su cuerpo después de ser colisionados por un carro. El hecho ocurrió del Seibo de San Judas, 4 cuadras al sur. Yo venía a mi preferencia, entre acceder a esa cruz imprudentemente, viendo hacia la derecha en vez de ir fijarse a la izquierda. ¿No se fijó entonces el hombre? Sí. No se fijó el hombre. ¿Qué venía? ¿Vos sos el conductor? Sí. ¿La muchacha viene con vos? Sí, ella viene conmigo también. ¿Es hermana tuya? Prima. ¿Andaban haciendo faltado? Sí, trayendo a mi hija. ¿Vienen con casco los dos? Sí. Bueno, son dos pacientes estables. La muchacha presenta golpes y escoraciones. Se queja de un golpe en el hombro derecho. Y el joven lleva dos heridas abiertas a nivel de la rodilla, a nivel de la metapesis. ¿Lenín Fonseca? Lenín Fonseca, sí. El conductor del taxi relató que respetó la señal de alto, esperó que pasaran los vehículos, pero no observó la motocicleta y al cruzar se dio el percance. No, normal, estoy en mi derecha y ya sabes, estoy esperando el alto normal. Una pasajera ahí me dice, entonces le digo que ya iba para la iglesia. El problema es de que un taxero venía en su derecha y dobla a la izquierda. Cuando él dobla para allá, cuando él va a hablar, yo aprovecho aquí, pero el brother no lo vi. No lo miré al brother. Ya, cuando lo miro, el más que viene, pero me paré, pero se llegó a estrellarse ahí. Pero gracias a Dios los niños, pues el niño era la que me estaba, la niña la capió el brother. Pero todo bien, ojalá Dios quiera que no haya nada grave, hombre, lo material se repone.
El agente de tránsito que llegó al lugar se encargó de realizar el croquis del accidente, apoyándose en los equipos técnicos que ha dotado la institución a los oficiales. Con imágenes de Julio Real, María Esther Ordóñez, Acción 10. La invasión de carril por parte del motorizado Miguel Peña, de 20 años, causó que impactara otra motocicleta en la que viajaba una pareja, llevándose la peor parte Merlin Rivera, compañera de Birner González, quien también sufrió un golpe en una de sus piernas. El muchacho venía de allá de frente y por querer adelantar aquí a la izquierda me pegó de frente. El accidente se registró de los semáforos del mercado Iván Montenegro, 9 cuadras al sur, donde miembros de la Cruz Roja brindaron asistencia prehospitalaria a los lesionados, pero la ciudadana rehusó a ser trasladada a un centro asistencial. ¿Los dos ciudadanos van a quedar atendidos en el lugar? Bueno, un paciente sí, porque solo es una escoriación en la que es la rótula del miembro inferior. Y la otra paciente, una señora, tiene un trauma en lo que es en el brazo, en lo que es en el húmero, en el tercio medio, pero ella rehusó el traslado y no firmó una hoja, porque son medidas pues que le dan unas plaquitas, una placa pues para que descarten cualquier lesión que tenga. El causante del accidente admitió su responsabilidad ante la policía de tránsito, quienes determinarían la sanción correspondiente por la infracción cometida. Con imágenes de Harold Montiel, en Acción 10, Geraldine Domínguez. Agentes policiales del distrito número 2 llegaron hasta la casa de la familia Sandoval González en Monseñor Lescano en busca de aparentemente droga, pero las hijas del matrimonio aseguran que no se les encontró nada en el interior de la vivienda y que se llevaron a sus padres para una entrevista. Nos abrieron el portón y entraron sin piedad, no dijeron nada y entraron a la bulla, igual a buscar lo que no hay porque no encontraron nada. Para mí esto es un atropello. Si pueden ver, esto no es ni una mansión, no es ni una mansión a como está. Todo el mundo tiene derecho a progresar y el que estemos progresando es un mal para la gente, porque ustedes pueden ver, no hallaron nada y se llevaron a los dos con que iban a ir a una entrevista los dos, pero igual ya pueden ver cómo nos dejaron. Esto es un atropello y ante la gente usted sabe que esto es indignante. Según los denunciantes, lo que les indigna es que se les quiera dañar la imagen relacionándolos con hechos delictivos cuando ellos se ganan el dinero a base de trabajo digno. ¿Tu papá a qué se dedica? ¿Qué hace? Técnico en refrigeración. ¿Él hace trabajo a domicilio? A domicilio, él si albañil lo pone, si alabar inodoro lo pone, de lo que sea, a la hora que usted lo llame, él va a trabajar. Igual nosotros, mi mamá y yo, trabajamos de pedicurista, manicurista, yo hago uñas acrílicas. Ellos pudieron ver, hallaron materiales y vieron que no vimos ni en grandeza ni hallaron nada. Hay factura en la Curazao y donde ellos la han comprado, de todo hay papeles. Que pongan atención, que investiguen bien quién en realidad anda en malos pasos, porque quien no andan están encima de uno. Tras requisar la casa, los oficiales se marcharon del lugar, llevándose al matrimonio hacia el distrito policial. Con imágenes de Julio Real, María Esther Ordóñez, Acción 10. Siempre con más noticias, habitantes de Villa Venezuela piden a las autoridades correspondientes la instalación de reductores de velocidad y señales de tránsito con el fin de disminuir los percances viales que ocurren en la zona. Detalles con Yelsin Espinosa Reyes. En los andenes de Villa Venezuela al mes se registran entre 1 a 3 accidentes menores como este, en el cual dos motorizados y un acompañante, debido al choque, resultaron con lesiones en el tobillo y la pierna. Las causas continúan siendo las mismas, pese a las campañas de prevención ante percances viales. Ellos tienen el alto, aunque no estén en el alto, pues ellos tienen que saber de que tienen que detenerse. ¿Venían a exceso de velocidad? Sí, venían rápido, porque eso fue aquí en medio y fuimos a parar hasta el poste. Sí, gracias a Dios pues a mí no me pasó nada, pero a ellos me imagino que el golpe al costado, me imagino que lo va a haber afectado. Pero solamente el conductor, ¿no? Que eso tiene un poco más de prudencia. Correcto, ellos tienen que tener más prudencia, porque ellos tienen que saber que aquí son andenes, primeramente, no son carreteras. Y tienen que detenerse y escuchar el pito también, porque yo venía pitando. El problema que hay aquí es peligroso. Siempre se tiran los carros y siempre hay que ir pitando y venir suave, pero ellos no, ellos pasaron de viaje. La preocupación es constante por ser una zona ampliamente transitada por estudiantes. Tenemos un colegio cerca y los niños caminan a cada rato, usted sabe, por la entrada y salida del colegio, y los motorizados pasan a exceso de velocidad, así los motorizados y los vehículos, que son automotores, carros.
La colocación de reductores de velocidad representa para estas personas una posible solución al problema y un paso adelante de la desgracia. Con cámara de Larry Pérez Orozco, informó Yelsin Espinosa Reyes. En nuestras instalaciones tenemos cédulas de identidad de Inés Karina Rivera Obregón y Sara Montoya Ruiz. Por favor, pasar en horarios de oficina de la mansión Teodolinda, dos cuadras abajo. Hacemos una breve pausa comercial. No le cambie, que regresamos con más. Continuamos con más noticias. Este fin de semana se llevó a cabo la novena edición del Carnaval Acuático Alegría por San Carlos con un desfile de 19 carrozas. Pedro Olivas con los detalles. Por noveno año consecutivo, el departamento de Río San Juan fue la capital del turismo a nivel nacional, ya que en las aguas del nicaragüense Río San Juan desfilaron 19 carrozas acuáticas en la novena edición del Carnaval Acuático Alegría por San Carlos 2017. Como muestra de gloria en la tierra, así surge el río San Juan, parte hermosa que tiene mi patria, Nicaragua, mi bella nación, donde cantan más dulce las aves, donde reina el sábalo real, donde el sol se aleja pesaroso, porque deja una linda región. Es el objetivo promocionar y para que el departamento lleguen más visitantes, se incremente la visita de este departamento y por supuesto para que se dinamice la economía del país. Es importancia a todo el pueblo de nuestro departamento Río San Juan, ya que nos visitan extranjeros nacionales, abriendo la puerta de nuestro turismo. Fueron miles de personas, entre turistas nacionales y extranjeros, que apreciaron las diferentes temáticas de cada una de las carrozas acuáticas, así como la alegría y el colorido de las diferentes comparsas rítmicas que con su ritmo y movimientos sobre las principales calles de la ciudad de San Carlos deleitaron a toda la población y sus visitantes. El carnaval acuático nos sirva para reunirnos como familia centroamericana que somos. De verdad que nos sentimos muy, muy hermanables en este momento. Las fronteras no existen para Costa Rica ni para Nicaragua, sino que vivimos una misma fiesta. Además del carnaval acuático, en el malecón de la ciudad de San Carlos, también se realizó una feria gastronómica y artesanal. Todo esto organizado por el Instituto Nicaragüense de Turismo, teniendo como objetivo fundamental dinamizar la economía de la región y continuar promoviendo al departamento de Río San Juan como un destino turístico tanto a nivel nacional como internacional. Desde el departamento de Río San Juan, este es un reporte de Pedro Olivas para Acción 10. A continuación lo dejamos con nuestro segmento empresarial. Este domingo 15 de octubre, Nestlé, a través de su marca Café Presto, llevó a cabo la séptima edición de la carrera caminata Juntos por la Cura. Muy feliz de el éxito de esta carrera en esta edición 2017, la séptima. Se vendieron más de 7.000 kits, vinieron familias con niños, con sus mascotas, vinieron mucha gente adicionalmente, no tuvieran kits, por lo tanto, pues debe haber más de 8.000 personas que juntos contribuyeron a esta causa tan lindo, tan linda como Nestlé Juntos por la Cura, Fundación de la beneficio de la Fundación Ortiz Gurdián. Los fondos recaudados en esta actividad serán donados para apoyar la causa de la Fundación Ortiz Gurdián, quienes llevan una luz de esperanza a todas aquellas mujeres que día a día se mantienen en la lucha contra el cáncer de mama. Pues siempre es maravillosa porque todos los años apoyamos a nuestra mamá que es sobreviviente del cáncer. Que nos apoye, porque esta es una lucha de todos. Siempre es importante cada año que se evalúen, que se conozcan su cuerpo, que asistan a su médico de cabecera, porque ustedes dependen de muchas personas, sus hijos, su esposo, su madre, su todo. Queremos tenerlas mucho tiempo más.
La Curazao enciende la Navidad con la promoción de temporada Envuélvete de Navidad, que se llevará a cabo del 13 de octubre al 25 de diciembre. Invitamos a todos nuestros clientes a que visiten toda nuestra tienda, nuestros 44 puntos a nivel nacional, y pueden encontrar lo que quieran para regalar en sus hogares. Pueden llamar a sus familiares que estén en cualquier parte del mundo y Curazao se encarga de entregárselo hasta la puerta de su casa. Radio Shack invita al público a visitarlos y obtener excelentes promociones en esta temporada. Por la compra al crédito usted puede participar en la rifa de 8 motocicletas AKT, así que queremos invitarlos a que usted en esta Navidad viva los mejores regalos con Radio Shack. CINSA Nicaragua realizó la segunda feria para mayoristas, conocida como COMASA, en el centro de convenciones Crown Plaza. División que atiende todos los canales de distribución, mayoristas, semimayoristas y detallistas a nivel nacional. Trabajamos bajo la modalidad de preventa, donde contribuimos de esa manera conveniente hasta la puerta de su casa atenderlos, y en 48 horas tienen sus productos. Vamos a estar ofreciendo charlas especializadas, como por ejemplo manejo de inventarios, técnicas de ventas para ferretería, técnicas de exhibición y manejo de administración de su crédito, y contribuimos de esa manera a nuestros clientes que vayan profesionalizando su servicio de alta calidad. Durante la actividad, pequeños, medianos y grandes ferreteros pudieron conocer la oferta que CINSA ofrece. Este fin de semana se realizó en el Hotel Holiday Inn la feria gastronómica Latin Flavor, donde Cargill Nicaragua presentó una serie de consejos y recetas útiles para las familias nicaragüenses. Un stand en donde tenemos participación de chefs locales, como la chef Eisel Cuadra, el chef Juan Carlos Gutiérrez, y tenemos chefs internacionales que están en este momento cocinando en vivo. Hoy el mensaje que traemos como marca, como Tip Top y Cainza, es en el marco del Día Mundial de la Alimentación, es el tema de la inocuidad en el manejo de alimentos y también el reuso de desperdicios o de desechos en el manejo de la preparación de alimentos. Con imágenes de Julio González, informó para Acción 10, Francisco Venegas. Continuamos con más noticias. Un joven de 24 años perece ahogado en la laguna de Giloá. Llegó al lugar en compañía de sus amigos. Más detalles de esta trágica noticia con nuestro periodista José Abraham Sánchez. Por sus amigos de farra, es conocido únicamente como Michael el Poseído. Los tres llegaron al balneario de Giloá a celebrar por un depósito que había hecho uno de ellos en un banco capitalino, pero la alegría duró minutos. La víctima, desafiando la peligrosa laguna, intentó nadar cruzando el límite señalado por las boyas. Tardó en pasar el muchacho y se metió hasta allá adentro a las boyas, y los muchachos otros lo llamaron y no quisieron salir. No quiso salir al muchacho, sí. Andaba con los dos ellos, pero ellos estaban sentados bañándose allá a la orilla, los dos ellos. Y ya él no quiso, no se devolvió, se metió hasta adentro a las boyas y parece que ahí algún calambre le agarró, sí. Llamaron a los bomberos y mira si se han aparecido. Bueno, no se han aparecido los bomberos ni la Cruz Roja. Este muchacho con otro lo sacaron. ¿Y de dónde vienen ustedes? De Barrio Cuba. ¿Desde allá? ¿Qué dijeron ustedes? Hoy día lunes no estamos trabajando, no estamos haciendo nada, vamos a dar una vuelta. Aquí andábamos en el banco, pues, haciendo un depósito, y se le ocurrió pues venir a pasear. Bueno, y es que lo que pasa es que él dice que él sabía nadar, pero yo, nosotros lo quedamos como yo no sé nadar, él dice que él no sabe nadar, lo quedamos aquí a la orillita. Sí. Y cuando lo miramos estaba allá por donde están las boyas. Y cuando miramos que se refundió y ya no salió ya. ¿Qué? Dice, yo sé nadar, dice. Sí. ¿Ya estaban equipados ustedes con todo? Equipado. Comida, licor y todo. Sí, pero fíjate, ¿qué iba a pensar esto, ah? ¿Es amigo, amigo de ustedes? Sí, es del barrio donde vivimos todos. No sé nadar, no sabía nadar. Estamos arriba de Dios bañando, echándolo agua como chavalito porque no sabemos nadar. Pero él vino, yo sí sé, dice. Y se fue a poner las pelotas, de repente miro que se hunde. Y ya, oh, todo sacaron, no puedo nadar ni yo, le digo, entonces. Es difícil, hermano. Llamamos a alguien, pues ya estábamos. ¿Qué estaba, hora vinieron aquí? Como a las 12. El joven David Peralta, quien ya ha rescatado de las aguas a más de 4 personas, intentó auxiliar a la víctima, pero ya fue tarde. Ciertos lugares donde están esas boyas, allí lo máximo que mide son 1.5 metros de profundidad. No es tan hondo, pero como el haber estado en estado de ebriedad,
se haber ido y se ahogó. Pero sí, me costó encontrarlo. Costó algo. Sí, más que no ando ningún equipo. Entonces, me costó encontrarlo. Me costó encontrarlo, pues, y lo busqué detrás de la boya para ver si la corriente lo había arrastrado, pero lamentablemente estaba hasta aquí. Y ahí fue que lo encontré. Se descarta mano criminal, pero su cuerpo sería trasladado a petición de los investigadores de la Policía Nacional de Ciudad Sandino al Instituto de Medicina Legal. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y bien, amigos televidentes, tenemos felicitaciones hasta Hialeah al niño Sandro Gómez por cumplir un año más de vida. Las felicitaciones van de parte de todos sus familiares. Así llegamos al final de esa edición. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.